Bueno, buenas Boa tardes. tarde. Trataré de resumir Trataré de en resumir menos de en 30 menos de minutos 30 el minutos resultado el de 2 años de resultado de 2 investigación en años el de tema. pesquisa sobre el El tema se asunto. titula La O identificación de assunto é ataques de identificação denegação de de ataques servicios de distribuidos denegação y de no serviços distribuidos distribuídos e não hacia dispositivos distribuídos del Internet de para las cosas dispositivos de en redes internet definidas por software. das coisas em redes definidas por software. La agenda del día de hoy es Nossa cuatro puntos agenda hoje principales. inclui El quatro primero, pontos una breve introducción principais, al tema que con são la uma breve intención de poder introdução ao tópico presentar la para poder importancia de este apresentar a problema. importância deste Número problema. dos, nuestra O propuesta de segundo, a solución. proposta de Número tres, los solução. resultados que Depois, obtuvimos a partir de los terceiro, os diferentes resultados experimentos que obtidos a partir dos realizamos y diferentes la discusión que experiências que llegamos a partir fizemos e a de sua ellos. Y discussão. finalmente, las conclusiones y E, trabajo finalmente, futuro as que puede ser llevado a conclusões e cabo trabalho para futuro seguir que en esta podemos área. realizar para continuar na área. Bueno, empezando con la introducción y la definición Começando del com a problema, introdução, a definição esta do gráfica la problema, extraje eu a nivel, de glo a utilizei nivel global de un gráfico no reporte âmbito dado por global de um Kaspersky, relatório do justamente para el segundo Kaspersky trimestre para o de este segundo mismo año. trimestre deste ano. En cuanto a los ataques de negación de Quantos servicio, ataques de podemos ver que negação ha de habido un serviço incremento. podemos Para ser más perceber que houve um específicos, en aumento? la parte izquierda de la Quais eram os gráfica mais tenemos que la cantidad específicos? A total de parte ataques de esquerda DDoS ha do gráfico, aumentado temos que a en un quantidade de 173%. ataques aumentou em De la parte derecha de la 172%. gráfica pueden ver No que hubo un lado incremento direito, de más vale de ver que aumentou 2x, mais de particularmente 2x, hablando de especialmente falando de 202.5% en cuanto al tipo de 202,5% ataques quanto ao tipo inteligentes de de ataques denegación de servicio. inteligentes de negação de Inteligentes en el serviço. sentido de que son más sofisticados. Inteligentes que ¿Y queremos por falar qué que ha são habido un mais incremento en cuanto a los sofisticados. Por ataques que de negación de houve servicio? um aumento Se nos cree, ataques de negação y de en la serviço? práctica lo he Quando notado, estamos, eu que também percebi realmente en el na arsenal de prática un atacante, los que o ataques de atacante denegación de faz servicio son demasiado os fáciles ataques de lançar. de negação de serviço são muito simples de Y si vemos lançar. la Se a distribución gente de verificar a cómo estos ataques de distribuição, de negación de como servicio esses están ataques basados, estão tenemos que la gran mayoría baseados, de a ellos están grande basados en el maioria protocolo deles são UDP, baseados no el protocolo UDP, em 62,53%. 62,53%, Después la variante de tipo SYN está en un depois a variante 5, -25%, tem 20,25%, TCP 11.4% y en menor medida tenemos a 11,4%, GRE e y depois os HTTP, menores são lo cual nos GRE indica e que si queremos desarrollar un sistema HTTP. E são basado en dos nossos, inteligencia se artificial, queremos pues el desenvolver um dataset o la sistema colección de baseado em datos con la que inteligência entrenemos nuestros artificial, modelos debe contener os tipos de ataques modelos de negación de servicio poderá ter basados en estos ataques de tipos. negação de serviços baseados Y nesses bueno, tipos. complementando también lo que Complementando comentaron o que perfectamente inseriram Gustavo y Marcel perfeitamente en no la seu previa plática, na el palestra Internet de las anterior, cosas está a creciendo internet das coisas y como está está creciendo es una crescendo, como está superficie de crescendo, ataque muy tem uma importante de superfície notar. de ataque, é muito Aquí tenemos importante una de notar. predicción con base en Temos mayo uma de previsão com 2022, base em que para maio el de 2025 2022, que habrá para cerca de 2025 27 vamos mil ter em millones de torno de conexiones 27 activas de milhões de IoT. conexões Y si ativas vemos de en la parte IoT. derecha de la Se a gráfica, gente olhar tenemos do lado que da el tipo de direita do conectividad gráfico, principal veremos que destaca de la tipo red de 5G. conectividade Y principal se si estamos destaca com a hablando de rede redes de 5G, 5G. estamos hablando Se de redes falamos de definidas por 5G, software. são redes Entonces aquí definidas com hacemos la conexión en software. cuanto a la Então importancia de fazemos los a ataques de equação entre negación de servicio importância con un dos aumento ataques de inclusive de negação más de de serviço com 2x. aumento de mais de Estamos 2x. hablando de Estamos IoT, una falando de superficie de ataque que IoT, crece uma superfície de considerablemente, ataque que y cresce estamos hablando de de redes forma definidas por considerável software. e redes definidas por software. Entonces, los objetivos de esta Os investigación fue, bueno, objetivos vamos da a pesquisa foi, seleccionar vamos modelos de machine selecionar learning, deep modelos learning, de que en el machine estado del arte, learning e deep particularmente learning, que no seleccionamos estado siete da arte, modelos, selecionamos y 7 vamos a modelos desarrollar un e IDS vamos no basado desenvolver en um firmas, IDS un IDS não basado en baseado em anomalías assinaturas que tenga una falsas, accuracy de al menos el anomalias que tenham uma quebra 95%. mínima de ¿Para qué? Para detectar 95% ataques de para denegación de detectar servicio distribuidos y no avalios de distribuidos DOS hacia dispositivos del distribuídos IoT para en SDN. dispositivos de Subobjetivos, número uno, analizar IoT el estado del ou arte para SDN. esta Os objetivos são selección de analisar o modelos. estado da arte para esse Número tipo de dos, manos a modelos. la práctica y crear el Smart Dois, Intrusion colocar Detection as mãos na System, massa e basado criar como o platicamos en IDS protocolos padrão como UDP, TCP, CDDOS, HTTP. baseados Y em padrões finalmente, TCP e vamos a UDP. desplegar el IDS E en un vamos entorno implementar o productivo IDS simulado num basado en el controlador ONOS y ambiente Mininet con la produtivo intención de ver simulado el baseado no performance. controlador ONOS e Mininet. Y bueno, la propuesta de A solución. proposta de solução. Uy, qué esto anda, ya. Desculpa. Bien, así como Da comenté mesma sobre la forma que eu distribución de los comentei a ataques de negación de distribuição de servicio ataques por de negação de protocolo, por serviço variante, por UDP, protocolo, TCP y variante, demás, en el estado UCP, del arte, en el año DCP e 2019, en la introduce. Universidad de Nueva Gales Em del Sur, en Australia, 2019, a publicó Universidade el de Bod IoT Murray, Dataset, Austrália, una publicou colección uma demasiado coleção de muito importante a partir de la importante, a cual se han partir da derivado qual otros se Intrusion Detection Systems. derivaram El outros problema con este Intrusion dataset es Detection que, Systems si bien tiene millones e de
flujos en cuanto a ataques, tiene muy poquitos, cercanos a 10.000 flujos de tráfico normal. Y cuando estamos hablando de inteligencia artificial, si nosotros hacemos un entrenamiento multiclase de este tipo, pues nuestro modelo va a tener cierto sesgo o cierto bias hacia la clase mayoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que el 99% de los datos son ataques. Y el ataque es lo que queremos predecir, es nuestra clase 1, por ejemplo. Pues falsamente, si nosotros medimos el accuracy, nuestro accuracy va a ser mayor igual que el 99%, lo cual termina no siendo cierto. Hay diferentes approaches para poder lidiar con esto. En nuestro caso hicimos un balanceo de clases, de tal manera que si tenemos cercanos a 10.000 flujos de tráfico legítimo, tráfico normal, tráfico que no es ataque, vamos a lograr un ratio perfecto de 1 con los demás tipos de ataques basados en TCP, UDP, HTTP, de tal manera que nuestros resultados sean los más justos posibles. Y logramos en nuestro primer experimento una cantidad total de 36.340 registros que posteriormente extendimos a millones con otros datos que creamos y que les mostraremos adelante. Y bueno, en la parte de análisis de estos datos se puede hacer de dos formas, por medio de los logs, los registros, o por medio de features o de métricas. La ventaja del uso de los features es que nos permiten responder preguntas específicas. En nuestro caso, hicimos diferentes propuestas de features, oscilando entre los 15 y 18 variables numéricas. ¿Y cuáles pueden ser estas? Bueno, contamos con información bidireccional, como la cantidad de source packets, la cantidad de destination packets, la cantidad de bytes entre origen y destino. También tenemos a nivel agregado diferentes estadísticas como medias, mínimos, máximos, desviaciones estándar de diferentes duraciones de los ataques. Y algo muy importante de por qué decidimos extender no solamente uno o dos, sino que tres feature sets, es porque en uno de ellos no tomamos en cuenta un dato muy específico, que es el número de secuencia de Argos. Y voy a explicar más de esto. Supongamos que tú quieres recolectar el tráfico de su red. Lo haces, por ejemplo, por medio de TCP DOM y tienes el archivo .pickup generado. Esta información a nivel de paquete luego la tienes que parsear a nivel de flujos. Entonces, lo que tú puedes hacer es utilizar diferentes herramientas que hay en el mercado, por ejemplo, Floatback, Sigflometer, que es de Canadá. En este caso, los autores del BODIoT Dataset utilizaron Argos. El único detalle es que tú, cuando utilices un parseador de flujos, debes tomar en cuenta que puedes generar cierta dependencia si alguien más quiere replicar tus experimentos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, bueno, vamos a ver si la variable que te añade Argos, que es el sequence number, es importante o no. Entonces, en los diferentes features la incluimos o no, y también hacemos una inclusión de los timestamps de los ataques. Y bueno, este trabajo que desarrollamos, cuando lo comparamos con el estado del arte, así como les platiqué que el BODIoT fue publicado en el año 2019. A partir de ahí tenemos trabajos del 2019, 2020, 2021. Y cuando hacemos una comparativa de nuestro IDS con el estado del arte, tenemos una evaluación a diferentes ejes. Los ejes de la tabla que están en la parte izquierda nos permiten evaluar si el trabajo que se publicó en ese momento hacía un balanceo de clases, si evaluaba modelos de machine learning y si evaluaba también modelos de deep learning, si proponía diferentes features con la intención de, bueno, ver qué de cierta dependencia existe a cierto parseador de paquetes, si evaluaba también el time performance, porque no basta con solamente medir el desempeño de clasificación, dígase accuracy, precision, área bajo la curva y demás, sino que también es importante medir cuántos flujos por segundo puede analizar tu modelo, para que en situaciones de ataques de denegación de servicio, por ejemplo, cuando recibes mucho tráfico, pues tu modelo pueda responder ante ello. Y por último, también si la detección que hacía ese detection system era a nivel de flujo. Obviamente se puede hacer a nivel de paquetes. Hemos notado que en el estado del arte, en la literatura, existe un uso extendido por hacer una evaluación a nivel de flujos. Y bueno, nuestro trabajo destaca hace, por todos estos diferentes ejes, comparado a los otros 7 trabajos, hace un comprehensive o una forma de experimentación más extensa, donde no solamente evaluamos modelos de machine learning como unos lo hacen, sino que también evaluamos modelos de deep learning. Muy pocos trabajos
estábamos en el estado del arte para ese momento, solamente otra parte de nosotros evaluaba el time performance, es decir, el average de la cantidad de flujos por segundo que puedes analizar. También si proponías diferentes feature sets, que podemos ver que hay trabajos que no lo proponen, y así sucesivamente. Y bueno, después de la lectura de todos esos artículos, como les platicaba, se creó un nuevo dataset llamado LATAM DDoS IoT en colaboración con la Universidad de Antioquia en Colombia, Medellín. ¿Y por qué se creó esto? Porque si bien el IoT es trending, es un tema nuevo, si queremos hacer research o práctica en este tema, por ejemplo, en data science o inteligencia artificial, no tenemos la cantidad suficiente de colecciones de datos únicas para poder llevar esto a cabo. Entonces, tomando en cuenta ese gap que hay en el estado, lo que nosotros hicimos fue, bueno, vamos a montar un testbed para poder lanzar ataques de negación de servicio y vamos a recolectar la data y vamos a ponerla a disposición de todos. Entonces, en esta arquitectura que pueden ver en pantalla, tenemos dispositivos IoT físicos que atacamos. Justamente en el círculo azul que aparece más abajo, tenemos como víctimas dos Google Home Mini, tenemos un foco inteligente, una regleta inteligente. También tenemos un dispositivo IoT simulado, como es el caso de un termostato utilizando un Node-RED, y tenemos data real de clientes reales de una compañía de ciberseguridad de Colombia que consumen datos, que consumen servicios de una red productiva. Entonces, en pocas palabras, el LATAM DDoS IoT es una nueva colección de datos publicada recientemente basada en dispositivos de IoT físicos y también en tráfico real de una red productiva. Y bueno, cuando comparamos nuestro dataset con el estado de lo que hay, por ejemplo, cuando lo comparamos con el God IoT del año 2019, Deltona IoT, que es para Industrial IoT, que se publicó en el año 2020 por la Universidad de Nueva Gales del Sur, y cuando lo comparamos con el SIC IoT, que se publicó en Canadá justamente en agosto de este mismo año, notamos a partir de, por ejemplo, diferentes ejes. Si ese dataset presenta información a nivel de flujos o no, si presenta los archivos ground truth, a lo que me refiero aquí es, tú puedes tener los diferentes CCBs y está excelente, puedes hacer analítica con ellos, pero ¿por qué no también tener los punto pickers de tal manera que tú puedas después utilizar tus propios parseadores de tal manera que no dependas de lo que alguien más hizo y tú puedas comprobar diferentes hipótesis? También tenemos dispositivos IoT físicos, como comentaba, tenemos ataques de negación de servicios distribuidos, lo cual nos llamó la atención porque los, por ejemplo, el SIC IoT que se publicó recientemente en agosto 2022, solamente tenía ataques DOS, no tenía DDoS, y DDoS es muy importante para que puedas considerar amenazas provenientes de diferentes direcciones IP. Tenemos tráfico real de clientes externos consumiendo servicios de una red productiva y, bueno, la cantidad de atributos. Y para la versión de DOS de nuestro LATAM Dataset, vamos a llamarlo LATAM para que sea más corto el nombre, para nuestra versión de DOS nosotros al final obtuvimos más de 30 millones de registros, cada registro es un flujo. Para la parte de DOS obtuvimos casi 50 millones de flujos, y como tenemos cercanos a 800 mil flujos de tráfico de clientes reales, tráfico legítimo, pues hicimos un approach idéntico con el igual que con el Bode IoT en cuanto al nivelado de las clases, y logramos un ratio perfecto 1, excepto, por ejemplo, en el HTTP, donde se ve que hay muy poquitos datos. ¿Y por qué es esto? Porque en los ataques de negación de servicio tú puedes tener los clásicos que todos conocemos, que son los high rate, que son los de alta tasa, y los low rate. Los alta tasa funcionan de tal manera que el ataque se transmite de manera continua, pero los low rate son pulsos de manera periódica. Entonces, de esa manera, digamos que estamos lanzando un ataque por 10 minutos, pues el high rate va a tener mucha más data que un ataque que va solamente con pulsos, poco a poco. De ahí que el tráfico de HTTP sea menor. Si bien esto como quiera nos ayudó mucho para el trabajo de identificación. Y bueno, para la versión de OS, para nosotros entrenar nuestros modelos de inteligencia artificial, tenemos 2.407.000 flujos, y para la parte de DOS tenemos ya los cercanos a 2.430.000. Y bueno, otra parte de este trabajo pues era hacer el despliegue en un entorno productivo, ¿no? Simular todo esto. Entonces tenemos una arquitectura SDN. Aquí les muestro un marco conceptual, un framework modular de SDN en el que tenemos, por ejemplo,
nuestro módulo de prevención, el cual se encarga de que una vez que identificaste una amenaza, vamos a mitigarla. Tenemos el módulo del dispositivo CDN, que es el que queremos proteger. Y tenemos de la parte derecha, junto con la flecha roja, tenemos el módulo de identificación. Este módulo de identificación es justamente el que estoy hablando, en el que si lo desmenuzamos un poco, lo que hacemos es recibir un JSON con los parámetros del flujo, las 15 y 18 variables que habíamos platicado, el modelo que el administrador del sistema dice que quiere usar para que clasifique ese flujo, el nombre, por ejemplo, decision tree, random forest, random recurrente, y nosotros retornamos una respuesta JSON de tal manera que se pueda saber si ese flujo es normal, ataque, y también la tupla de 5 valores que definen un flujo, que es el source IP, destination IP, puertos de origen y destino y el protocolo de la comunicación. Visto de manera implementada, tenemos esta arquitectura donde es una arquitectura híbrida donde contamos con dispositivos físicos y simulados. Para la parte del controlador, usamos Sonos en un servidor físico montado en la Universidad de Antioquia de Medellín, donde este controlador tiene la dirección localhost. Tenemos dispositivos simulados usando Mininet. Tenemos dos switches. Cada switch tiene conectado 4 dispositivos. Tenemos 2 servidores corriendo un servicio TCP en el puerto 5001. Y tenemos las máquinas atacantes y las máquinas de tráfico normal. Y la parte pues, interesante sobre los resultados. Aquí solamente les muestro los resultados del Decision Tree. Evaluamos 7 diferentes modelos. 3 de Machine Learning, 4 de Deep Learning. Por mencionar, para la parte de Machine Learning, árbol de decisión, bosque aleatorio, máquina de soporte vectorial. Para la parte de Deep Learning, redes neuronales recurrentes, perceptrón multicapa, GRU y Long Short Term Memories o LSTM. Entonces, de todos estos 7 modelos, aquí les presento los resultados que obtuvimos con el BODIoT. Los mejores fueron utilizando el Decision Tree. Si bien los otros no fueron mejores que Decision Tree, realmente la diferencia es entre 1 y 2 puntos porcentuales. No es demasiado. Realizamos clasificaciones binarias y multiclase. Las binarias nos permiten detectar si es ataque o no ataque, pero las multiclases nos permiten detectar, bueno, este ataque pertenece a este protocolo. Entonces, no solamente estamos haciendo detección, sino que también estamos haciendo identificación. Podemos observar que nuestro menor accuracy fue del 99.86%. Para la parte del performance, el average de flujos por segundo, tenemos que al menos se hizo un por segundo, nuestro modelo podía procesar 29.452 flujos, lo cual comparado, por ejemplo, con un testbed en una universidad de Brasil en colaboración con unos colegas de España. Ellos veían en su flow collector solamente 500 flujos por segundo en días normales, 1681 flujos por segundo en días de alta tasa, lo cual aquí podemos ver un gran outperforming de esto. Y bueno, para el LATAM tenemos experimentos con el árbol de decisión, que fue nuestro mejor modelo de Machine Learning, y nuestro perceptrón multicapa, que fue nuestro mejor modelo de Deep Learning, y podemos ver que obtuvimos un resultado de al menos el 98.83%, y para la parte de flujos por segundo, al menos nuestro peor modelo puede detectar 9.764 flujos por segundo. Y ya que hicimos el despliegue, esta accuracy baja, pero vamos a ver qué tanto baja. Realmente llegó al 94.6%. Obtuvimos una precision del 100%, un recall del 91.4% y un F1 score del 95.5%. Traducido todo esto, nuestro sistema IDS, basado en el BODIoT y en el ATAM, desplegado en la SDN, detectó el 91.406% de los ataques, 100% de los ataques que detectó, los detectó bien y no clasificó mal el tráfico legítimo, que eso es muy importante para nuestros usuarios, porque no quieres bloquear a una persona que no es un atacante. Uy, se fue más adelante esto. Hacerle para atrás. Y bueno, aquí tenemos screenshots de cómo
corrían este IDS en el entorno. En la imagen de arriba podemos ver que el 98% de las comunicaciones cuando lanzamos nuestro ataque fueron interrumpidas, lo cual fue un ataque que consideramos exitoso. Para la parte de abajo podemos ver cómo detectamos tráfico normal y tráfico de ataque y la tupla que les comentaba. De hecho, aquí tenemos el cuadrito en color rojo del lado derecho, donde podemos ver diferentes source IPs que detectó nuestro IDS, lo cual representa ataques distribuidos. Y como parte de las conclusiones, en cuanto al Bot IoT, con los tres diferentes feature sets que propusimos, obtuvimos una accuracy en promedio mayor que arriba del 99%, lo cual consideramos que es acorde para poder hacer un despliegue en entornos productivos. También inclusive haciendo análisis binario en cuanto a tráfico normal y solamente un protocolo de DDoS, por ejemplo, tuvimos 100% a través de todas nuestras métricas. Para el LATAM Dataset, consideramos que esta colección de datos es nueva en el estado del arte. Está basada en tráfico de clientes consumiendo servicios de un entorno productivo, también en ataques realizados hacia dispositivos físicos de la IoT. Realizamos diferentes clasificaciones binarias y multiclase, obteniendo un accuracy promedio del 99.96% para DOS y un 98.87% para DDoS. Y cuando combinamos el LATAM con el bot, aumentando a más de 2.400.000 flujos, tenemos inclusive accuracy del 99.99% para el decision tree con la clasificación binaria de DOS. Y del despliegue que hicimos de todo este IDS con estos datos en el test BDCDN, observamos que en el estado del arte hay muchos despliegues 100% virtuales, en el que quizás el controlador Onos, Ryu, el que se utilice, lo despliegan utilizando solamente Docker. En nuestro caso, eliminamos Docker completamente y corremos el servicio de Onos como Linux Service en una máquina que corre Ubuntu. Entonces tenemos esa parte híbrida, que si queremos hacer ya un despliegue 100% físico, el único componente a eliminar pues sería Mininet. Y podemos decir que nuestro IDS se comporta fuertemente, donde el 100% de los ataques que detectó los clasificó bien, detecta arriba del 91% de los ataques y lo más importante es que no clasifica mal el tráfico legítimo. Y bueno, este trabajo puede ser extendido comunicando nuestro módulo del Intrusion Detection System con un módulo para la prevención. Más específicamente hablando, este se va a encargar de la mitigación y lo que les comentaba, eliminar Mininet para poder hacer un despliegue 100% físico. Y esta que suena más como una invitación, ya tenemos el LATAM DDoS IoT publicado. Sería muy interesante ver qué hacen sus equipos de Data Science, de Inteligencia Artificial con estos nuevos datos que consideramos que van a ayudar mucho a nuestra comunidad. De hecho, nos sentimos orgullosos de haberlo nombrado LATAM DDoS IoT porque universidades de Australia, universidades de Canadá son las que dominan en el tema. Y aquí en nuestro caso, Tecnológico Monterrey en México y la Universidad de Antioquia en Colombia, decidimos pues darle ese papel a Latinoamérica, ¿no? Y bueno, por la parte del apéndice, este trabajo ya ha sido publicado en dos revistas científicas. De la parte izquierda pueden ver el QR para que descarguen el artículo que publicamos en Sensors, la revista del MDPI. Y en la parte derecha, un artículo que de hecho nos acaban de aceptar la semana pasada para publicación en el IEEE Access. Bueno, le voy a dar siguiente. Y el dataset puede ser descargado utilizando este código QR. Los dirige a la página de datasets del IEEE. Y bueno, de hecho, agradeciendo públicamente, este proyecto fue financiado parcialmente por FRIDA, el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe, y también parcialmente por la Red CITED. Y pues, gracias. No sé si tengamos alguna pregunta. Tenemos tiempo para dos preguntas. Tenemos una acá en el Q&A. Tenemos aquí un Q&A y tal vez después otra remota. Tenemos una pregunta en el Q&A de Henry Godoy. Felicitaciones por la presentación. Hemos estado hablando mucho sobre el protocolo IPv6 esta semana. Inevitablemente los dispositivos IoT tendrán estas direcciones configuradas. ¿Consideras esto una nueva amenaza o todavía no hay ataques de DDoS en IPv6 o no estamos considerando esta nueva posibilidad? ¿Podrías comentar algo? Muy buena pregunta. De hecho, justamente esta misma semana hemos visto
visto mucho sobre la migración a IPv6. Particularmente siento que, no siento, sino que también considero, con base en lo que he leído, que si bien es un tema completamente nuevo, aún no realizamos investigación hacia ese tema que indudablemente va a ser víctima, porque aún estamos en los pininos o en los principios con los otros temas como es el IoT, inclusive IPv4, diferentes servidores de servidores web. Entonces, dicho rápidamente, va a ser víctima, pero solamente ahorita estamos haciendo investigación en diferentes universidades en otros temas, inclusive de IPv4. Creo que no funciona el micrófono. Acho que el micrófono no está funcionando. Bien, José, muy, muy buena tu presentación. Gracias. Te felicito por la investigación, el desarrollo y también por la producción de tu tarea. Será, seguramente será muy útil para el mundo de hoy. Mi pregunta es la siguiente. Seguramente, como vos mencionaste, los ataques de DOS están dirigidos normalmente a nuevos IP. ¿Cierto? ¿Has considerado ampliar tu trabajo hacia otras redes de IoT que no son IP normalmente? Por ejemplo, las redes de LPWAN, como LoRa, Sigfox, o inclusive, por ejemplo, ¿no es cierto? Inclusive LoRa de bajo alcance, que no son IP, o 802.15.4. Sí, de hecho, es parte de lo que se quiere realizar, porque como comentas, si nos remitimos a la gráfica, bueno, que tenemos al inicio, hay diferentes tipos de conectividad, no solamente son las redes SDN como ahorita lo habíamos visto. Entonces sí, es claro y es una necesidad extendernos a más tipos de redes, y pues nosotros encantados de cualquier colaboración que pueda resultar. Hola, Eduardo Cayuque de Lima. Tengo una consulta. Es sobre las investigaciones que se están haciendo de IoT. Si ya existe, digamos, parámetros o código o comportamiento que ya se estén usando, por ejemplo, para proteger dispositivos en IoT, porque estos dispositivos siempre se conectan a las redes locales de nuestra casa. A veces se pueden escuchar o pueden grabar video y a veces el atacante puede estar en nuestra propia red. Nosotros ni siquiera lo podemos saber. ¿Cuáles serían las opciones para poder crear un sistema anti-intruso basado en anti-intrusos con base en un comportamiento de dispositivos conectados por IoT? Sí. Dicho rápido, no tengo el nombre ahorita de las marcas, pero déjame te lo puedo presentar de otra manera. Cuando tú quieres hacer una detección, en este caso, de cualquier dispositivo, puedes hacerlo basado en host o basado en red. Basado en red es como el que presenté. Basado en host, en el caso del IoT, es complicado porque los dispositivos del IoT son muy diversos, tienen una memoria limitada, tienen una capacidad de cómputo también limitada. Entonces, normalmente lo que vas a encontrar son soluciones basadas en red. De hecho, también complementando lo que habían dicho los ponentes de la plática pasada, es que existen una gran cantidad de fabricantes del dispositivo de IoT, que existen muchos estándares que no nos logramos poner de acuerdo. Entonces, por ende, hay diferentes soluciones para los diferentes tipos de estándares. Entonces, sí, es muy complicado que encuentres a lo mejor un enfoque basado en host, pero puedes encontrar un enfoque basado en red y estoy seguro que vas a encontrar muchos en el mercado. Baseado en red, na certa, você vai encontrar muchos en el mercado. Bueno. Obrigado. Un comentario con respecto a la última pregunta. Si bien, como dijimos nosotros, que hay muchísimas instituciones que hacen protocolos, pero, y dentro de la seguridad también, pero estamos viendo, ¿no es cierto?, que ya el IETF está haciendo protocolos para IoT, para seguridad. Los mismos protocolos que se usan en Internet general se están llevando a lo que se llaman las redes constreñidas, las redes pequeñas, como vos mencionas, pero para que esos viejos protocolos de seguridad puedan caber en los paquetes de IoT y dar seguridad por lo menos sobre los paquetes, como decís, en la red, o sea, de extremo. Exacto. Gracias por el comentario. Muchísimas gracias. Entonces, Genaro, lo despedimos con un aplauso, por favor. Ahí está.
al cierre de esta presentación. Gracias.